Quiero saludarlos con mucha alegría hoy martes 3 de mayo de este año 2022. Un año que va pasando muy rápido, pues yo lo siento así, ya hoy recordando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y hoy les hago una invitación a que vengan esta noche aquí al Señor de las Misericordias a las 7. Hacemos el ejercicio de los 1000 Jesuses. Recuerden que esto no es un ejercicio litúrgico, no, esto es una devoción, pero nos gusta acompañar esas devociones porque vemos la fe de la gente. Qué rico que nos acompañe, lo dinamizamos, cantamos, oramos, rezamos los Jesuses, oramos por todas esas intenciones que ustedes tengan en su corazón. Qué rico que nos acompañen hoy a las 7, vengan y hagamos juntos esa oración. Dicen pues que hoy es el día de la lluvia, la borrasca, no sé qué, no, eso son, digamos, cosas que se nos han metido en el corazón o supersticiosos, pero no, la fe es mucho más grande. Hoy vamos a orar junto a la cruz, ante la cruz, no como un signo de tristeza, sino donde, como decíamos el Viernes Santo, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Por eso, encomendémonos al signo de la cruz en este martes 3, escuchando el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. Hermano, le digo la verdad que a mí esos evangelios me gustan mucho porque es que tumban muchas teorías que hoy han surgido de muchos movimientos y muchos grupitos en la iglesia, que lo único que han hecho es asustar a la gente, a ustedes, de llenarlos de miedo, de dudas, una cantidad de prácticas que no son de Jesús. Hay unos grupos, hermanos, que lastimosamente solo predican el infierno, condenación, castigo, me equivoco, castigo, fallo, castigo, entonces que estoy pagando los pecados de mis papás, de mis abuelos. Otros hablan que la sanación transgeneracional, una cantidad de cosas. Yo los respeto, porque en realidad es mi deber. Pero creo que lo que nos acaba de decir el Evangelio, hermanos, hoy, gracias a Dios no se lo está diciendo el Padre Luis Enrique, yo solamente estoy leyendo lo que dice el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, ojo, sino que tengan vida eterna. Y esta es una máxima, porque es que yo creo que, hermanos, aquí es donde yo me sostengo y me sustento. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no. Por favor, no más discursos de condenación, por favor, no más discursos, no más homilías de infierno, no más homilías de castigo, de Dios castigador. Por favor, es que estamos haciéndole tanto daño a la iglesia. Es que miren, cuando predicamos eso, le hacemos daños a la iglesia. Porque la gente, ¿quién va a querer creer en eso? ¿Quién va a querer creer en un Dios que me quita a mi mamá? ¿Cómo voy a creer yo en un Dios que permite que mi hijo se muera? Hermanos, no le hagamos más daño, por favor, a la gente y a ustedes, por favor, no se dejen dañar el corazón. Porque Dios mandó al mundo a su Hijo no para que condenar, sino para que nos salvemos por medio de Él. Y ese es el motivo por el que hoy les invito, por favor. El Evangelio no es una dictadura ni un elemento de condenación, sino un elemento de salvación, una fuerza que nos salva. Por eso estamos en Pascua, porque estamos celebrando la victoria sobre la muerte, el bien sobre el mal, el amor por encima del odio, el perdón por encima de la venganza. Esa es la Pascua y a eso vino Jesús, no a condenar al mundo, sino hoy a decirnos: los amo y te salvo. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada.
Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor, guíame por el camino justo, como un gran escudo defiéndeme, sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Sí, hermano, siguiendo en esa dinámica que es, no es regaño ni tampoco, como le digo, no es disociar ni ponerlo en contra a nadie de nada, sino que es ir a lo fundamental. Hermanos, es así de sencillo. Si Jesús resucitó y si fuera tan castigador, ¿por qué no tomó venganza entonces de los que lo crucificaron? Podía haberlo hecho. Porque Jesús, estando en la cruz, siendo el Hijo de Dios, y con una sola palabra podía cambiar la historia, ¿por qué no los maldijo, sino que bendijo, perdonó? Entonces, ¿por qué nosotros nos paramos en un púlpito? ¿Por qué nosotros paramos en un ambón a predicar todo lo contrario? O en una de dos, o leemos evangelios distintos, o tenemos una fe distinta, o son dos personajes que se llaman Jesús y cada uno es distinto, o nos estamos predicando nosotros. Porque yo sí les digo algo, hermanos, cuando uno predica el miedo y eso, económicamente es rentable. Así de sencillo. Predicar el miedo es rentable. Porque entre más asustada esté la persona, más fácil la tengo aquí en mi poder. Pero cuando la gente abre los ojos y se sacude de eso, el dolor es más grande. Por eso, hermanos, predicar el amor no es negocio. Pero es que nosotros no lo hacemos por negocio. Los carmelitas, creo que nos han escuchado, lo hacemos porque nos sentimos amados. Porque pecador soy, pero me siento amado por Jesús. Imperfecto completamente. Cometo muchas embarradas, sí. Me equivoco mucho, sí. Pero sé que Dios me ama. Y hago de cada error, de cada equivocación, una oportunidad. Y por eso yo predico del amor. Porque lo que he recibido gratuitamente del amor de Dios es la invitación, es que le está diciendo el Evangelio, porque Él quiere que nos salvemos todos. Y yo no te puedo salvar hundiéndote, sino dándote la mano para sacarte. Si tú cometiste un pecado, yo no te puedo hundir en el pecado, sino darte la mano, caminemos juntos. Pasa con las parejas que viven en unión libre, pasa con el homosexual, pasa con el habitante de la calle. No es darle la espalda, no es hundirlo, alejarlo, aislarlo, sino acogerlos, amarlos. Mostrarles el camino de la esperanza. Es que a eso vino Jesús, a salvar, no a empujar, porque si no, era muy fácil haber empujado. Jesús no tenía necesidad de esconderse entonces. Jesús viene a la vida y nos invita a la vida. Y hoy recordando la cruz, que es el signo de la esperanza. Hermanos, si uno piensa humanamente, yo no me hago crucificar, pues Jesús estaba muy loco. Como lo decíamos el Viernes Santo, Jesús estaba loco, loco de amor. Pues yo pudiéndome salvar, voy a ser crucificar por ustedes. Entonces, ¿por qué se hizo crucificar? Por salvarnos. Entonces esas teorías del castigo, del condenador, se van al piso. Solas se van al piso. ¿Por qué? Porque en el corazón de Jesús, en la mirada de Jesús y en el actuar de Jesús, siempre estaba algo claro. Nosotros, salvarnos a nosotros. Hermanos, yo los invito para que nuestra oración hoy ante la cruz nos recuerde que ahí estuvo la salvación del mundo. Salvación para los cristianos, para los creyentes.
Santa Teresa de Jesús dice, en ella está la vida y el consuelo, y es el camino que nos lleva al cielo. La cruz como camino de esperanza, la cruz como signo de salvación, que un hombre enamorado, loco de amor, hasta el extremo, que dio la vida por ti y por mí. Y él la seguirá dando mil veces para que tú y yo nos salvemos y disfrutemos de la bendición que Dios nos tiene preparado. Amén. Bueno, hermanos, día de hacer el signo de la cruz y orar ante ella. Como les dije al principio, hoy es un día donde una devoción popular muy paisa de hacer los mil Jesuses. Aquí los queremos, aquí los esperamos para que lo hagamos a las 7, bien rico, bien orado y sintiendo esa fuerza, esa devoción. Hermanos, porque la cruz tiene que ser para nosotros un signo de salvación y de esperanza. Recordemos por allá ese miércoles de ceniza. Recordemos el Viernes Santo y hoy volvemos a recordar la cruz, porque ahí está la vida, una vida que no se acaba. Hermanos, que los bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos, nos vemos mañana miércoles, si no esta noche. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Un abrazo.